¡Cachorrito mío! ¡Mintz! ¿Me vas a cortar el pelo hoy? Me haría una raya aquí abajo y dos que vengan desde atrás hacia los lados. ¿Te refieres a...? En V. ¿En V? Vale. Alta costura. El documental original sobre Alexander McQueen. Las cintas de McQueen. No me importaba lo que la gente pensara de mí, ni lo que yo pensara de mí mismo. Por eso llegaba hasta los confines de mi lado oscuro. Sacaba de mi alma esos demonios y los llevaba a la pasarela. Muchos en la industria dicen, yo descubrí a Alexander McQueen. Pero el talento no se descubre, el talento está ahí. Le abres las puertas o le ayudas a abrirse paso. Nadie descubrió a Alexander McQueen. Alexander McQueen se descubrió a sí mismo. Lee tenía un currículum muy extraño. No era un buen estudiante. Estaba siempre dibujando ropa en todas las clases, en ciencias, en biología. Pero me gustaba mucho la clase de arte. Cuando dejó el colegio, no estaba seguro de lo que quería hacer. Estaba desempleado, bueno, buscando trabajo, ya que mi marido era muy estricto con los niños en este tema. Una tarde, estábamos viendo un programa en la televisión en el que estaban comentando que no encontraban aprendices en Savile Row. Así que le dije, ¿por qué no vas y pruebas? Simplemente llama a la puerta, solo te pueden decir sí o no, no pierdes nada, y eso fue lo que hizo. Anderson and Shepard se creó en 1906. Nos gustaba hacer las cosas de forma diferente al resto. Tenemos un estilo propio y es el que enseñamos a los aprendices. Me enseñó un sastre maestro del condado de Cork, en Irlanda. Era el mejor sastre que había trabajado en el taller. El primer año se empieza rellenando cuellos y haciendo bolsillos, pero se espera que al final tengas lista una chaqueta entera para probarte. Debe quedarte como un guante, así sabrás que esto es lo tuyo. Sabía que no sobreviviría en un lugar así el resto de mi vida, encerrado en un pequeño taller, sentado reforzando solapas. Pero tenía una pasión y se me daba bien. Se me daba bien hacer una chaqueta. Aprendí rápido a hacer pantalones. Quería aprenderlo todo, todo, dadme todo. A principios de los años 90, yo tenía una sastrería en Mount Street y él entró un día. Parecía un cabeza rapada. Me dijo que podía cortar una levita mucho mejor que el sastre de 50 años que yo tenía allí. Sentí mucha curiosidad y le respondí, bien, enséñame lo que puedes hacer. Yo nunca había confeccionado ropa al estilo tradicional. Estaba experimentando cómo crear estructuras y volúmenes. Lo que hacía era coger materiales, los que fueran, y al juntarlos, se creaba una forma tridimensional. Él quería entender por qué lo hacía de esta o de aquella manera. Cuando Lee tenía 17 años, me dijo que me haría un par de faldas. Y debo decir que me quedaban como un guante. Se ajustaban tan bien a mi cuerpo que apenas podía mover las piernas. Pero me hacían cumplidos cuando las llevaba. Y yo pensaba, espero que haya encontrado su camino en la vida. Era un chico encantador del East End que necesitaba ganar dinero. Necesitábamos ayuda técnica, costureros, cortadores de patrones, gente que tuviera experiencia en confeccionar ropa. Nunca me llevaba la contraria, nunca llegaba tarde. Siempre sabía lo que hacía y siempre cumplía. Se pasaba el día escuchando a Sinéad O'Connor. Y era extraño, porque en aquella época nadie le gustaba a Sinéad, pero a él sí, por alguna razón. Siempre le recuerdo con su Walkman escuchando a Sinéad O'Connor. Red or Dead era una moderna empresa textil de ropa urbana. Cuando le dije que la colección Space Baby estaba basada en el aniversario de la llegada del hombre a la luna, se quedó en plan, ¿qué?
No sabía que se podía coger un tema que no tuviera relación con la ropa e inspirarse en él para diseñar. Él no entendía esta idea de búsqueda visual, de referencias históricas o de referencias sexuales. Me preguntó, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer para avanzar? En ese momento, en Italia, los diseñadores estaban lanzando Diffusion Lines. Se fue a Italia sin hablar el idioma, sin sitio donde quedarse, sin dinero y sin estudios. Pensé que volvería en una semana, con el rabo entre las piernas. Una semana o 10 días más tarde, recibí una llamada de Lee desde Italia. Estaba trabajando como ayudante de Romeo Gigli. Decir que me quedé de piedra es quedarse corto. Le dije, bueno, estoy pensando en una nueva chaqueta. Tengo en mente esta silueta, pero mi sastre no es capaz de hacérmela. Quizá tú puedas ayudarme. Nos pusimos a confeccionarla y en la primera prueba dije, no, está mal. Esto no es lo que estoy buscando. Entonces, entre mi antiguo sastre y Lee hicieron otra. En la segunda prueba le quité el forro de nuevo, la vi por dentro y estaba mal. En la tercera, no, está mal. Le quité el forro y dentro de la chaqueta habían escrito con un boli negro, ¡que te den, Romeo! En ese momento yo estaba buscando nuevas formas y formas y formas. Y él observaba a fondo y se esforzaba al máximo para tratar de entenderlo todo. Se fue de mi estudio porque quería estudiar más, más y más. El talento no se enseña, pero puedes hacer que sean mejores o más profesionales. Y para mí, el objetivo de ese máster era hacerles trabajar en equipo, juntos, como se hace en el mundo de la moda. Cuando lo vi, no me llamó la atención. Era muy desaliñado y muy poco atractivo. Me sabe mal decirlo, pero es verdad. Estaba junto a la puerta de mi oficina con un montón de prendas en el brazo. Le pregunté que a quién buscaba y me dijo, he venido a verla a usted. No tengo trabajo y estoy buscando uno. Aquello me dejó intrigada. Se le veía entregado y para mí ese es el verdadero secreto que realmente uno debe utilizar. Acabé diciéndole, deberías venir a mis clases. No podía ofrecerle dinero y me daba pena porque era evidente que le hacía falta. La tía Rini dijo que tenía un dinero en el banco muerto de risa y que ayudaría a Lee. Había trabajado en la industria textil y sabía que Lee tenía talento. Volvió y me dijo, mi tía va a pagar la matrícula, así que asistiré al curso. St. Martin's era el lugar perfecto. Lo que más me gustaba era la libertad de expresión y estar rodeado de gente con la que tenía cosas en común. Creo que nos llevábamos tan bien porque teníamos el mismo sentido del humor. Él se reía todo el rato. Era divertido e irreverente. Hacía desfiles por los pasillos. Simplemente hacía el tonto. Siempre que podía hacía el tonto. Por aquel entonces yo daba clases allí y él no se cortaba a la hora de decirle a la gente que sabía más que ellos, incluso a los profesores. Era una pesadilla tenerlo como alumno porque sabía mucho. Me creo que fuera un pesado y que interrumpiera a la gente, pero nunca lo hizo conmigo. Y se valió de su entrega como yo esperaba que hiciese. Cuando se topaba con un cuadro o con un libro, todo le resultaba nuevo porque no había recibido una educación previa y por eso reinterpretaba las cosas a su manera. Su visión era pura, a diferencia de los que teníamos una formación más convencional. Eso me encantaba. Sabía dónde encontrar cualquier cosa. Londres era su ciudad. ¿Dónde consigo unos ojales? Pues en Martin, en el Soho. Si quería telas, iba a Berwick Street o a Sefer's Bash. Me llevaba a bares de gays y de lesbianas. Me arrastraba allí y me decía, esto es lo que quieres, esto es lo que quieres. Y yo decía, la verdad es que quiero irme a casa. ¿Puedo irme a casa a coser? El curso siempre acababa con una exposición de los trabajos finales. Aparte de esta, ninguna institución había sido invitada antes a la Semana de la Moda de Londres. Me llamó cuando estaba acabando su colección final.
y me pidió que le echara un vistazo y le diera mi opinión. Tenía todos los elementos: la historia del East End, la oscuridad, ya que el destripador acechando a sus víctimas se había documentado. Había mucha historia de fondo. Entonces leía libros como El perfume, que trata sobre un asesino de mujeres. Además, él tenía un lado muy siniestro, por eso se inspiraba en estas influencias a la hora de crear y dibujar, y obtenía resultados bellísimos. Las prendas pasaban por mi lado y se movían de una manera que no había visto jamás. Las quería, eran modernas, eran clásicas. Hacía un abrigo negro, lo forraba con pelo humano y por dentro era de color rojo sangre. Era como un cuerpo con carne y con sangre. Y pensé que era lo más bonito que había visto nunca. Hablaba sobre sabotaje y tradición, una combinación perfecta como la belleza y la violencia. Supongo que todo lo que los 90 representan. ¿Es difícil descubrir a un genio? No, porque el talento está ahí y yo lo detecto. Si te interesa la historia de la moda de finales del siglo XX, Isabella Blow es un referente. Trabajaba en Vogue Estados Unidos cuando Anna Wintour me descubrió. Luego me fui a la Vogue británica. McQueen era su caballero y ella estaba decidida a llevarle a lo más alto. Lo tenía claro. Llamé a su madre y le dije que había parido un genio. Creo que es el Yves Saint Laurent del año 2000. Y su madre le dijo: oye, hay una loca que no para de llamarnos. Creo que quiere más ropa tuya. Llamaba de 6 a 8 veces al día y por fin me contestó: hola, ¿podemos concertar una cita? Me llamo Isabella Blow. Aún no sé si él sabía quién era yo. No, solo quería dinero, necesitaba dinero. Yo no estaba interesada en él, solo quería su ropa. Y le hice una oferta. 350 libras, cariño, ¿lo tomas o lo dejas? Y le gustó eso. Cuando fui a ver el desfile de su colección en el Bloomberg Garage, pensé, ¿qué es lo que he hecho? Se me acercó y dijo, se lo debo todo a usted. Me pareció todo un detalle, pero lejos de la realidad, porque él había trabajado muchísimo para llegar allí. Todo diseñador de moda quiere crear una ilusión, crear cosas que inquieten, que fascinen a la gente. Es muy bonito trabajar con la ropa, pero también está el mundo real afuera. Y hay quien no quiere oír hablar de ello y vive en un mundo de fantasía en el que todo va bien siempre. Pero yo cuento lo que hay. En los 90 era común diseñarse ropa para salir de fiesta, para una noche. Lo que diseñaras dependía de a qué discoteca fueras o qué gente o DJs iban a estar. Creo que Lee se inspiró en todo esto y es uno de sus puntos fuertes. Cogió muchas cosas de la estética del Bowery, que es transgresora y provocativa, y pensó en cómo trasladarla a una pasarela. Lee también usaba ese lenguaje fetichista. Me refiero a la goma, el látex y el cuero que implementaba en sus diseños. Empezamos a salir juntos, cosa que en parte me venía fenomenal porque yo también sabía coser. Cualquiera que pudiera coser, aunque no se le diera demasiado bien, podía animarse a venir y pasar en el estudio unas 16 horas al día, y todo el mundo se lo pasaba bien. Lee era ese chico travieso del cole que se portaba mal y que gastaba bromas a todo el mundo en el bar. Ese era el Alexander del que yo me enamoré. Lee, aplástala con la mano. Siempre había querido hacerlo. Cuando conocí a Lee, yo vivía en Hoxton Square. Un día apareció por allí y pensé que habría alquilado el piso de abajo. Entra, que te sirva una taza de té. Me preguntó que qué hacía. Le contesté, soy peluquera y maquilladora. Y dijo, ah, pues dentro de poco voy a hacer un desfile. ¿Te encargarías del peinado y del maquillaje?
Y me quedé en plan, ¿pero no quieres ver mi trabajo antes? Porque nunca había trabajado en desfiles. Y dijo, no, 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 seguro que me gusta, seguro. Un día me dijo que había decidido hacer su propia colección y pensé, ¿cómo pretende este tener un negocio propio y crear una colección? No tenía nada, no tenía dinero, ni medios, ni taller, nadie que le apoyase, ni nada. Y aún así, estaba decidido a hacerlo. Me las arreglé con el subsidio del paro y compré todas las telas. Las compré todas con ese dinero. Y me pasaba por casa de mis padres a por conservas, sopas y cosas por el estilo. Este perrito es mío. Me dijo, necesito un logotipo ya. Le pedimos a mi novio de entonces que diseñara uno. Fue idea mía lo de poner la C dentro de la Q. Pero luego Dave hizo todo lo demás. Lee era muy bueno consiguiendo que la gente le hiciera un trabajo fenomenal, aunque nunca nos pagaba. Es más, le estábamos pagando por trabajar para él. Increíble. Simplemente por el hecho de formar parte de su plan, de su visión, tenía eso. Desde el principio de todo tenía ese ímpetu. ¡Increíble! ¡Warhol! ¡Sí! ¡Baila hacia el éxito! ¡Sí! ¡Vamos! A Isabella le encantaba llamarle Alexander porque pensaba que sonaba mejor como nombre de diseñador. Era más distinguido, más romántico. Criticaron a Izzy por darle más elegancia a Lee. ¿Y qué? Ella solo quería que alcanzara el éxito. Y lo consiguió. Alexander McQueen es una marca. Lee, ¿por qué te gusta tanto Isabella? Porque es como yo. No le importa lo que la gente piense. No somos más que dos espíritus libres con un punto de vista muy personal. Es como cuando te enamoras, alimentas la relación, la cuidas como un jardín. La gente cuida plantas, cocina, mis ingredientes son las prendas. Ella le presentó a todo el mundo, luchó por él. Supongo que empezó como una relación de trabajo y acabó como una amistad creativa. Ella era una persona siempre ávida por ver lo último, lo nuevo, e impulsaba a la gente. No lo hizo por dinero. Nunca vi que hubiera intercambio de dinero entre ellos. Eran los 90, divertidos, fascinantes y creativos. Era una aventura. Ellos iban en cohete y apuntaban alto. Seguro que tienes hambre. Los primeros días eran días felices. Se hacían cortos, pero eran bonitos y divertidos. Izzy no tenía hijos, así que volcaba ese amor maternal sobre su protegido. Yo siempre quería ver a Alexander porque me hacía reír mucho. Tenían un humor muy subido de tono. McQueen describía a Izzy como una mezcla entre Lucrecia Borgia y la mujer de un pescadero. De Izzy tenía un humor muy vulgar. A mí tanta polla y tanto coño me parecía un poco... No me gustaba ese humor tan grosero. Si McQueen era grosero, Izzy lo era aún más. Les encantaba llamar la atención con sus bromas. Como a Alexander le encantan los pájaros, me he puesto este sombrero diseñado por Philip, porque vamos a hacer cetrería. A Alexander le apasionan los pájaros. Vamos a hacer volar halcones mañana. Estuvimos varias veces en Hills. Nos sumergíamos en la colección de disfraces de Izzy y bajábamos a cenar con todo tipo de trajes fantásticos. El mundo que ella habitaba estaba muy lejos del que nosotros veníamos. Había algo irreal en aquel lugar. Cuando íbamos, nos sentíamos como en casa. Y creo que Lee se sentía muy a gusto también. Para ellos era como una hermana mayor, divertida y extravagante. Con Izzy podía ser todo lo diferente que quisieras. Cuanto más diferente, más le gustabas. No me gusta nada lo convencional. No creo que sea... No avanzas, no avanzas si no te la juegas. Pues sí que desborde con la gente. Sus primeros desfiles fueron increíbles. Dejaban a la gente sin habla. La gente se iba. La crítica era despiadada. Pero todo lo conocido languidecía en comparación. No quiero hacer un desfile del que salgas sintiéndote como si vinieras de comer un domingo. Quiero que salgas sintiendo rechazo o euforia. Da igual, mientras sea una emoción.
Si el desfile no te ha hecho sentir nada, es que no he hecho bien mi trabajo. Y ya está. Las prendas de Alexander transmiten muchas emociones. Este abrigo está inspirado en un vagabundo, en alguien que no tiene dinero, está en la calle y no tiene dónde dormir. Te envuelves con él y te sientes fantástica. Sus prendas tienen pasión, amor, desgarro, sexo y romance. La idea de la colección nunca fue la de producir ropa. Los desfiles se hacían para conseguir publicidad y un plan de marketing para Alexander McQueen, el diseñador. Era imposible reproducir las prendas porque estaban hechas con bolsas de plástico o tinta adhesiva. Eran solo para el desfile. Lanzó los Bamsters, unos pantalones de tiro tan bajo que se podía ver el vello púbico. No se trata de mostrar el vello púbico. Es una técnica por la que, como sastre, rompes la proporción del cuerpo al bajar los pantalones y alargar el torso. No tiene nada que ver con enseñar la hucha, pero si tienes un buen culo, eso que te llevas. Les dijo, quiero veros ponerle el vello púbico a Anna Wintour en la cara. Es divertido, era muy malo. Si le dieras a Alexander 500 libras, podría producir 30 prendas de ropa. Vio que había papel film en el suelo y dijo, voy a hacer un vestido con esto, voy a envolver a la modelo. Y luego cortó el vestido, le puso una cremallera y la mandó a desfilar por la pasarela. Coger un neumático y pasarlo por encima del traje. Ideas como esa, dignas de un genio. 4 libras en tela de encaje, 1 libra en una cremallera invisible y pintado con pintura en spray. Le costaría menos de 10 libras hacerlos. Pero como era Lee quien los creaba y los cortaba, la gente empezó a pedirlos. Avedon quería ese vestido para Sharon Stone. Así que había que llevarlo a Estados Unidos. Alguien tenía que viajar con el vestido en el Concorde. Aún me duele no haber viajado en ese Concorde. Fui yo. Fue más o menos por entonces cuando la locura se hizo notar de verdad. El desfile fue increíble, pero al levantarme al día siguiente pensé, tengo que comprar leche. ¿De dónde saco yo ahora el dinero? Así que fuimos a un McDonald's y pedimos hamburguesas, patatas y refrescos. Estaba tan cansado que se me cayó la bandeja y tuvimos que coger la comida del suelo. Y pensé en lo raro que es este mundo. Habíamos desfilado en la Semana de la Moda de Londres, pero no teníamos para comer. La gente no entiende que hagas unos putos desfiles de moda y que también tengas que vivir. The Clothes Show era un programa de la BBC, con 12 millones de espectadores. Tienes 22 años, no apareces en las tomas mientras te entrevistan ni estás dictando las normas sobre tu aparición. Como usaba el dinero del paro para hacer los desfiles, no podía arriesgarme a enseñar mi cara en televisión porque podrían arrestarme por trabajar mientras estaba en la lista del paro. ¿Te has sentido ofendida? No. Pues deberías, esa era la idea. Me gané una buena fama de gamberro de East End, un hooligan que sabía cómo usar una aguja. La gente no lo entendía. Era algo nuevo, un soplo de aire fresco. Un hooligan pirado, un cockney que había trabajado en Savile Row. Resultaba atractivo. Me enfadé un poco cuando leí eso. Lee no era para nada un chico malo. De hecho, era un chico feliz, muy cariñoso y generoso. Mira qué carita. Me acuerdo de una vez que me pasé por su casa y delante de su madre dije que algo era una mierda. Me fulminó con la mirada y me dijo, no hables así delante de mi madre, joder. Nunca fuimos lo que la gente llamaría pobres. Mi marido trabajaba en Londres como taxista, así que aunque tuviéramos 6 hijos, tenían todo lo necesario. No sé, creo que este sitio es honesto. Sabes perfectamente dónde estás, ¿sabes? Si alguien va a robarte, primero te avisa. Es broma. Heredó el sentido del humor de nuestro abuelo, que a veces era un poco retorcido. Lo voy a romper, hijo, lo voy a romper. Creo que fue muy difícil para él salir del armario y lanzarse al mundo. Tenía que contarle a mi padre que era gay. Ya lo sabía toda la familia, pero mi padre era taxista. A veces en casa decía, joder, anoche casi atropello a un marica en el Soho. Y yo tenía que aguantarme. Mi padre podía ser un poco hiriente a veces, pero estaba de broma. Si no le conocías, probablemente te lo tomabas mal. El padre de Lee le decía que vendiera la ropa en el mercadillo de Brick Lane. Nunca llegó a entender del todo lo que hacía su hijo. Mi padre quería que fuese mecánico o algo así, pero eso nunca pasó.
Nuestra abuela contaba todos esos cuentos tristes de romances de la época victoriana. Creo que eso influyó en su visión de las historias que quería contar. Muy bien, mamá. No, Lee. No me grabes, que estoy muy fea. Venga, mamá, mírame. Has roto la cámara. Ya lo sé. Su madre era muy fuerte y enérgica. Aunque no lo decían claramente, era evidente lo unidos que estaban. Le hacía sentir que era capaz de cualquier cosa. Siempre les animé a que leyeran y tuvieran muchos libros, porque me encanta la historia y todo eso. Es sobre un clan de las Highlands. Ella investigaba sobre la genealogía de la familia McQueen y trataba de demostrar que descendían de los McQueen de la isla de Skye. Eso amplió su mundo. Había nacido en Stratford, pero sabía que sus orígenes estaban en Escocia. Su madre fomentó la fantasía y la emoción de esas historias y Lee estaba encantado. Hay dos tipos de Escocia con los que la gente se identifica. La Escocia romántica de Vivian Westwood, envuelta en seda de tartán. Y la de mis ancestros, los jacobitas, que lucharon en la guerra entre ingleses y escoceses. Los ingleses violaron a muchas mujeres y exterminaron a muchos clanes. Fue una especie de genocidio y la gente no se da cuenta. Como lo de Bosnia. ¿Cuánta gente ha muerto en Bosnia? Millones. Se trata de un genocidio y la gente tiene que darse cuenta de que esto sigue pasando hoy en día. Había algo diferente en él. Tenía dentro mucha energía artística. No parecía un diseñador de moda. Llamé a su madre y le dije, quiero trabajar para su hijo. Me dio la dirección y fui una mañana y desde entonces trabajamos juntos cada día en la colección Highland Rave para poder tener las prendas listas. A veces ni había empezado con la colección y nos acercábamos a la fecha. Hacía un dibujo, otro dibujo y otro y otro y otro y en una tarde había diseñado una colección, muy rápido. Y muy fluido. También era muy creativo por la noche. Tenía la adrenalina por las nubes y solíamos poner música. La música para piano se convirtió en algo importante. El compositor Michael Nyman empezó a formar parte de su equipo. Yo disfrutaba viéndole trabajar, porque se sentaba como una señora mayor, con su aguja y su dedal. Sentías que ese trabajo era terapéutico para él. Estaba muy concentrado. Yo solía decir que sus ojos se tornaban negros porque se concentraba tanto en lo que estaba haciendo que apenas escuchaba a nadie más. Podía hacer el boceto de una chaqueta a mano alzada con solo una tiza, sin coger medidas. Podía leer las medidas corporales de la gente y después trasladarlas a un trozo de tela. En el fondo, Lee era un romántico y eso era debido a esa relación física que tenía con lo que producía, que viene de esa idea de artesanía. La familia siempre estaba en los desfiles. Para él era muy importante que mi abuela estuviera orgullosa de él. La tía Rini y mi madre se aseguraban de que las modelos se comieran un bocadillito. Mi madre llevaba sus hojaldres de salchicha. Éramos un grupo muy cool de modelos británicas, deseando trabajar con este hombre con tanta reputación. Me parecía increíble que hubiera tanta gente, tantos fotógrafos, y pensaba, Dios mío, todos han venido a ver a Lee. Espero que no les decepcione, porque para mí solo era un chico de Stratford. Es la oscuridad, el descenso a las profundidades y los recovecos de la mente de alguien que titula su colección La violación de las Highlands. Sacaré un montón de chicas a la pasarela y que parezca que han sido violadas. Y ahí estábamos todas, como diciendo, ¿tenemos que salir con este pelo y este maquillaje?
No eran prendas agradables de ver. Parecían sacadas del escenario de un crimen. Sinceramente, yo pensaba que no le gustaban las mujeres, que no le gustaban las modelos y que no le gustaba nada. Que solo quería torturarnos a todas. Pero su punto de vista, cuando salías a la pasarela con la silueta y el aspecto que te había dado, era extraordinario. Yo tenía solo 15 años y no entendía muy bien de qué iba todo, ni las connotaciones que tenía. No me di cuenta hasta el día siguiente, cuando leí los periódicos y vi la respuesta negativa sobre el desfile. Fue bastante intensa, pero consiguió su objetivo: aparecer en todos los titulares. Sin duda lo consiguió. Judith Church, diputada de Dagenham, considera que no hay excusa posible para un espectáculo como este. El título de la colección, Highland Rape, está pensado para escandalizar y para atraer publicidad. En ese sentido, ha tenido éxito y es triste porque creo que a las mujeres les gusta la moda, pero no quieren verse representadas como víctimas. No soy misógino. La idea era explicarle al público que el hombre es quien arrebata algo a la mujer. Ella no lo da. Eso es una violación. El marido de mi hermana mayor la maltrataba brutalmente. Cuando a los 8 años ves cómo alguien intenta estrangular a tu hermana, percibes a las mujeres como personas fuertes. Puede no gustarte la honestidad con la que te lo presenta, o puede parecerte desagradable, ofensiva, agresiva o misógina, pero para él era su verdad. Todas esas prendas cuentan una historia sobre Lee. Son casi confesionales. Guardan relación con cosas que pasaron en su infancia. Una tarde estábamos en nuestro piso y dijo: por cierto, mi cuñado abusó de mí cuando era un niño. Lo soltó de repente. Empezó a llorar y hablamos sobre ello. Y de repente volvió a cerrarse en banda. Ya no quiero seguir hablando de esto. Todo lo que dio, la violencia contra mi madre, los abusos por parte de mi padre hacia mi madre y hacia él, tenían todo eso en común. La misma persona les había hecho daño. Y eso les unía. Para Lee, mi madre era una figura maternal y alguien a quien proteger. Y mi madre quería protegerle a él a su vez. Tenía una gran carga sobre mis hombros. Pero siempre me he sentido muy cercana a Lee. Cuando era pequeño, Lee tuvo que ver escenas de violencia doméstica. Y supongo que entonces aquello tuvo un efecto en su mente. Tenía que dejar salir todo eso. Era una manera de exorcizar sus demonios, una manera de proteger a las mujeres y a sí mismo, al crear esas mujeres fuertes que parecía que llevaban una coraza. También era una coraza para su propio corazón. Yo solía decir de broma que nuestra relación había durado 4 temporadas. Lo decía porque pensaba que las colecciones y los desfiles se convirtieron en balizas que describían lo estrechamente unidas que estaban nuestra vida laboral y nuestra relación. Y echando la vista atrás, entiendo por qué no siguió adelante. ¿Cómo podía funcionar una relación en esas circunstancias? Con todas las cosas que estaban pasando en su vida, con todo su pasado, no me imagino ninguna relación que hubiese soportado eso. Yo me cuestiono mis motivos para estar en esta industria. Y creo que por eso tengo que tener éxito. Porque hago lo que se debe hacer. Esto no se hace por la fama ni por el glamour. En St. Martin's, el primer año, se hacía un viaje a París con la idea de asistir a exposiciones. Pero nosotros nos dedicamos a intentar colarnos en los desfiles. Acabamos en un desfile en el que todo era muy floral y había mucho chifón. Y Lee comentó: esto es una basura. El peor desfile del mundo. Vaya mierda. El Givenchy este no es más que mierda para viejas. Jamás querría trabajar
en un sitio así. La alta costura francesa tiene ahora un líder británico. Después de que John Galliano se marchase a Dior, el diseñador Alexander McQueen ha tomado el relevo en Givenchy y diseñará su colección de verano. Era un momento muy interesante para cubrir la industria de la moda porque estaba cambiando, evolucionando. Gente como Bernard Arnault compraba pequeñas empresas y las convertía en firmas internacionales. Primero trajo a John Galliano, que a los 2 años se trasladó a Dior. Así que necesitaba un nuevo joven talento para Givenchy. ¿Te explicó por qué te quería a ti? Cuando me contrató, me dijo que era su caballo. No sé si por mi apariencia o por qué, pero dijo que era el caballo por el que había apostado. Estaba viviendo con Lee cuando le llamó Givenchy. En un primer momento pensó que querían que diseñara un bolso y me quedé como, qué guay, tío, es genial. Y lo siguiente que sé es que viene y me dice que le han pedido que sea el director creativo de Givenchy. Me quedé como, ¿estás de coña? Me llamó al trabajo y me dijo que le habían ofrecido ese puesto. Si me mudo a París, ¿te vienes conmigo? Le respondí que sí, claro. Era emocionante y a la vez daba un poco de miedo porque aún estábamos en ese periodo de luna de miel de nuestra relación. ¿Por qué te fuiste a Givenchy cuando ya tenías un nombre y habías ganado el premio al diseñador británico del año 2 años seguidos? Porque me ofrecían mucho dinero. El dinero que gano en Givenchy lo invierto en McQueen y así puedo contratar a más gente para que la empresa siga creciendo. Se llevó a Givenchy un equipo con mucho talento. Era un gran equipo. Me dijo que necesitaba un equipo que trabajara con él y que estaba pensando en mí. Que lo pensara y le diera una respuesta. No hay nada que pensar, por supuesto que acepto. Cogimos un avión en el aeropuerto de Londres. Éramos los más raros del avión. Todos eran hombres de negocios y nosotros íbamos con nuestros vaqueros desgastados, pero con mucha actitud. Hay otra en Japón, ¿sabéis? ¿De verdad? ¡Vaya! Ahí está, joder. Estábamos entusiasmados porque a nuestra corta edad nos estaban dando una responsabilidad enorme y también mucho dinero. Estatua. Y este es Sebastián Pons. Hola, Sebastián. Axilas sudadas. Dios, tienes rodales de sudor. Creo que yo era un poco el payaso del taller de McQueen. Era el más gracioso. Se reían de mi acento. Era un bufón español en una corte británica. Simon Costin. La persona menos divertida que he conocido. Creo que yo era quien ponía las cosas en contexto. El escenario debía reflejar todo lo que no contaba la colección. También estaba Katie, claro, Katie England. Katie es la parte más importante de McQueen. Sube la cámara. Es la horma de mi zapato, me hace volar la imaginación. Ayudo en la investigación para la colección. Le muestro cosas para que las tenga en cuenta. Cosas que pueden ser importantes para la moda. Básicamente siempre estoy ahí para lo que necesite. Sean Lin también estaba en el proyecto, era el diseñador de joyas. ¿Qué? ¿Nos echamos un baile? Es muy bueno hacer un trabajo así, porque me permite ir de un extremo al otro. Ahora estoy haciendo joyas corporales que podrían considerarse casi esculturas. Sarah Barton. Sarah era la becaria. Para Lee, todos nosotros éramos sus pilares y le hacíamos sentir seguro. Alquilamos un piso precioso. Me encantaba la zona, la Plaza de los Bosgos, nada menos. Dios mío, da un poco de miedo. Ahora que lo pienso, el piso era enano. Cuando iba para preparar los escenarios, apenas había sitio. ¡Sebastián! ¡Oh, qué grosero! Siempre acababa durmiendo en la habitación de Lee. Porque él caía rendido en el sofá. Lee, ¿has cambiado las almohadas? Sí, claro que sí. Teníamos un chófer que nos llevaba a todas partes. Espera, que se ha desenfocado. Saluda a los ingleses. Qué divertido. Podríamos hacer alguna chorrada como
Hola, guapo. Voy hasta las cejas. Cuando llegamos a Givenchy, todo el mundo se inclinaba a su paso y le llamaban Monsieur McQueen. ¿En serio te llaman Monsieur McQueen aquí? Kat. Cuando llegamos, creo que se quedaron en shock por nuestra forma de vestir, nuestra forma de trabajar y el cachondeo que llevábamos. Era muy imponente y había lámparas de araña. Era muy distinto de nuestro estudio de Londres, que era una sala muy pequeña, caótica y desordenada. Aquí tengo mi propia oficina. Cojo el teléfono y tengo todo lo que quiera. Porque lo quiero y lo quiero ya. Así que lo pido. Éramos como un grupo de críos correteando por Givenchy. ¿Le sorprendió que te eligieran a ti? Creo que la mayoría de la gente se quedó en coma. De repente estábamos ahí, en la casa Givenchy. Mirabas por la ventana y veías el cartel de Balenciaga y sabías que Yves Saint Laurent estaba allí y que John Galliano estaba en la Avenue Montaigne, a unos pocos metros de allí. Y ahí estábamos, con Alexander McQueen, siendo la nueva comidilla de la ciudad. Fue muy especial. Estaba intentando ubicarse. Por supuesto, tenía que causar una gran impresión porque era su primera colección. Recuerdo que le dije, todo el mundo nos mira y aún no tenemos nada. Y él me decía, no te preocupes, Sebastián, llegaremos a tiempo. No me viene la inspiración hasta el último momento. Simplemente me viene. Debe de ser inspiración divina o algo así, no sé. Estoy constantemente buscando una señal. Esto es París, y el París chic. Esto es Givenchy, no es McQueen. Aquí se hacen trajes elegantes y se usan telas maravillosas. Mi propia marca, McQueen, necesitará 40 años para conseguir esta reputación. Recuerdo que vimos unos trabajos preciosos y Lee le preguntó a Catherine Delon, la encargada del taller, que quién había hecho algo tan fabuloso. Ella dijo que esa persona no podía entrar allí. Lee dijo, ¿cómo que no? Déjala entrar, por favor. Desde ese día, Lee quería ver a la persona que había trabajado directamente con las prendas. Y creo que eso les encantó. Este es el vestido de Beth Lynch. También lo he modificado y lo he cubierto de plástico para hacer un impermeable, para que puedas tener todo el conjunto. No hablábamos francés. Y en ese taller no hablaban inglés. Lee tenía que dibujar en el aire con la mano para explicar las cosas. ¿La falda también? Sí. Sí, está bien. ¿La falda? Vale, de acuerdo. Pensaba que eran pantalones. Me asusto cada vez que coge las tijeras. ¿Es así? Ya ha cortado cosas antes, ya ha cortado algunas cosas. Una vez me cogió un mono y lo convirtió en un body. Así que cuando le veo con las tijeras, me llevo un susto. Ellas son muy precisas y cuidadosas. Yo cojo las tijeras y le pego un corte y ellas se quedan. Y yo digo, no pasa nada, solo es ropa. Nunca olvidaré la expresión de su cara, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se quedó impresionada. Se creó una especie de respeto mutuo entre los dos. La alta costura se crea en el taller. Yo empecé en Savile Row, así que respeto mucho a los sastres. Se merecen el mismo reconocimiento que yo. Un día Lee preguntó, ¿dónde comemos? ¿Dónde comen los empleados? Y Catherine dijo, en el sótano hay un comedor para los trabajadores. Lee dijo, vale, pues vamos. Cuando bajamos, la gente se quedó flipando. Alexander está comiendo con nosotros. No se lo podían creer. Las casas de moda tratan al diseñador como si fuese un rey. A Lee también le trataban así, pero él no quería comportarse como un rey, sino como una persona normal. Vale. Las ideas para el desfile surgían de la propia colección. Según avanzaba, Lee tiraba del hilo y tejía historias sobre ella. Siempre había pizarras con fotos y cosas colgadas. Era un trabajo grupal en el que todos participaban, pero Lee estaba en el centro, aglutinándolo todo y sintetizando lo que tenía en su mente.
Recuerdo el estrés de la semana antes del desfile, cuando tuvo que ponerse a hacer cambios. Fue una auténtica locura. Hubo una presión enorme. Es todo diferente. No podemos mezclar otra vez todos los estilos. Ya hemos añadido diamantes a esa sección. Otra cosa será un desastre. Montar en 25 días una colección de 55 conjuntos no es nada fácil. El primer desfile estaba basado en el vellocino de oro, Jasón y los argonautas. Querían que fuera increíble. Mi primera sensación, según la descripción de Alex, fue que tenía que ser una mezcla entre guerreras y diosas. Dije, ¿usamos cuernos? Dijo, sí, pero grandes. ¿Cómo de grandes? Y dijo, Genghis Khan es la talla pequeña. Yo quiero la más grande. 19 de enero de 1997 y estamos a punto de asistir a un momento histórico para la moda. A la tierna edad de 27 años, el diseñador británico del año, Alexander McQueen, está a punto de mostrar su primera colección de alta costura. Cada modelo debía tener su personalidad, su identidad y su sello propios. Cada chica podía haber sido un desfile ella sola. Él me dijo que se había inspirado en el logo. El logo es una G que parece un motivo griego y las etiquetas de Givenchy son blancas y doradas. Con las colecciones de Lee siempre piensas que, bueno, algunas piezas son demasiado arriesgadas. Creo que muchas de las críticas se centraron en las que eran un poco más alocadas o un poco más difíciles de llevar. Los diseñadores franceses se quejaban y decían, ni siquiera son franceses y se están apoderando de Givenchy. Mira lo que le están haciendo a Givenchy. A lo que ellos respondieron, nosotros somos como somos. Aunque ahora estemos en un sitio tan sofisticado, no vamos a cambiar. Me gustó que fueran fieles a sí mismos. De hecho, trajeron la esencia británica a París de una forma única. La gente comentaba, los editores de moda, que sí, está muy flipado, que menuda soberbia, que quién se cree el británico este. Y entonces comprendí que básicamente todo el mundo estaba en su contra. Cuando hiciste tu primer desfile, no fue un gran éxito, ¿verdad? No lo fue, no, es verdad. Estaban deseando verlo caer y destruirse. Tienen garras y cuchillos y me los clavan por la espalda, pero no pasa nada porque se me da bien pelear, pero... Recuerdo que después estábamos... Bueno, Lee estaba devastado. Tuvimos una noche horrible, fue muy complicado. Hubo discusiones y algún que otro puñetazo. Creo que ya ha hecho mucho por la casa, porque Givenchy ha tenido mucha repercusión. Y es complicado, porque McQueen es McQueen en Londres, pero es otro hombre el que está al cargo de Givenchy en París. Como Alexander dice, es como resucitar a un muerto, y creo que lo ha conseguido en una temporada. Así que en un año lo hubiera hecho 20 veces. Con Givenchy todo cambió. Se acabó la diversión. Yo tenía un contable que fue con ellos a París a firmar el contrato. Le dije, asegúrate de que Easy saca algún beneficio. Le pregunté a McQueen y me dijo que a Easy y a él no les importaba el dinero. Cuando el dinero llegó y Alexander le dio la espalda, fue muy duro. Su amistad cambió, se sentía dolida y rechazada. Si ella hubiese tenido un salón en Givenchy, lo habría convertido en el mejor sitio de París. Recuerdo que fuimos a Hills justo después de la firma con Givenchy. No te imaginas la tensión que había en la habitación entre ellos dos. Estos diseñadores piensan que tú me has creado y... No, no ha sido así. ¿Qué va? Saben que no es así. Sí que lo piensan. La prensa lo dice todo el tiempo. Isabella Blow, descubridora de Philip Tracy y de Alexander McQueen. No, dicen que... Dicen justo eso. Pero entre nosotros no era esa la relación.
¿No era parte de la relación? ¿Te molesta realmente que siempre digan que ella te descubrió? ¿Te cabrea? No, para nada, porque, bueno, Izzy me ha ayudado mucho en cosas, pero no en el sentido de que ella... Lo hace porque le encanta mi ropa, no porque me quiera. Exacto, es eso. Bueno, es que no la soporto. Es broma. Recuerdo estar ahí sentado pensando, por favor, despide a Izzy. Lo único que ha hecho ha sido ayudarte, pero parece que se lo estás haciendo pasar mal. Izzy, la cazatalentos, le descubrió. Él estaba resentido y quería ser el único, así que no hubo sitio para Isabella en Givenchy. La castigó. Recuerdo que McQueen me dijo, ahora el magnate soy yo, Detmar, y no lo decía con cariño. Teníamos un lema, no muestres dolor ni fragilidad. La cabeza alta, mantén tu orgullo, lucha y algo aparecerá. Muy escocés. Alexander despegó y ella se quedó. Y, bueno, la fue abandonando. Después Izzy consiguió un trabajo en el Sunday Times y McQueen dijo, Izzy, te han resucitado. Y yo pensé, no será gracias a ti, amigo. Me veía a mí mismo tanto en la prensa como en el ojo público como una gacela. Y la gacela siempre acaba devorada. Así veo yo la vida. Todos podemos ser desechados fácilmente. La presencia de un diseñador en la prensa es algo muy frágil. Un día estás y al siguiente ya no. Esto es la jungla. Un día fui a su taller de Londres y estaba hablando de un desfile de alta costura. He intentado darles lo que querían y la he cagado. Así que voy a hacer lo que yo quiera. El próximo va a ser muy McQueen. Que os jodan. Que os jodan a todos, os vais a enterar. Pasamos de estar entre las sagradas paredes de Givenchy a estar en el tosco y polvoriento mercado de Borough con verduras y frutas podridas por el suelo. Está bien mostrarles la parte dura de Londres y que se asusten un poco y poder mirarles por encima del hombro. No tenía nada que ver con la alta costura. Olvida Givenchy. Ahora teníamos otro refugio, otro mundo y otro McQueen. Todos los cámaras a la puerta de entrada. En los desfiles de Londres el público era increíble y había mucha expectación. Los desfiles de París eran mucho más formales y tranquilos. En Londres la gente gritaba como loca. Era una locura. La gente se mataba por ver la pasarela. Lee iba corriendo de una modelo a otra, gritando y chillándole a todo el mundo. Simon, queremos empezar el desfile, así que sal ahí. Iba todo el rato de un lado a otro, vistiendo a las modelos, estresándose y estresándolas, todo a la vez. Vale, ¿estamos todos listos para salir? ¿Dónde está Russell? ¿Está fuera? ¿Se está preparando? Sí. Una de las modelos llegó tarde, así que dijo que la jodan. Y empezó el desfile. Sala por todas, sala por todas. Él me motivaba a tope y yo salía a la pasarela literalmente en plan... Fue la primera vez que la colección influyó en todo lo demás, desde la energía que había en la sala hasta el impacto que tuvo en la gente. Se generó una especie de angustia, ira y miedo con el desfile. Estábamos atónitos, porque no parecían modelos, parecían animales, con ese pelo y ese maquillaje tan salvaje. Fue muy intenso. Algunos estudiantes, a los que no dejaron pasar, se saltaron las barreras y tiraron los braseros al suelo. Y así empezó el incendio. Teníamos amontonados unos coches siniestrados y no les habíamos vaciado los depósitos. Había un coche ardiendo. Había un puto coche ardiendo en la pasarela. Y pensaban que era parte del show. Alexander dijo que no se os pase por la puta cabeza salir con extintores. Seguid sacando a las modelos, seguid sacándolas. Si no se hubiera solucionado toda la carpa, esos grandes editores de moda y esas modelos serían historia. Era algo típico de la maravillosa, loca y brillante mente de Lee. Mi vida personal y mi trabajo están muy unidos. Y mediante los desfiles puedo expresar cómo me siento.
¿Ya no vives en Londres? ¿Te has instalado en París? En los dos sitios. Paso 6 meses aquí y otros 6 en Londres. Mi perro está en Londres y lo echo de menos. Echo de menos a mi perro. Estar entre las dos ciudades y compaginar Givenchy y McQueen no fue nada fácil. Pero lo hizo y consiguió que los desfiles fueran increíbles. Por entonces había mucha más presión, porque también hacía su propia línea, además de prêt-à-porter y alta costura. Se le empezaba a notar la presión a la que estaba sometido. Dior era la casa favorita de LVMH. Lee sentía que le comparaban con Galliano. Se acabó enterando de que el presupuesto que tenía John para su colección de alta costura era 4 veces mayor que el suyo. Nosotros amábamos la casa McQueen y Givenchy era como un añadido, y sabíamos que tenía fecha de caducidad. Cuando llegamos a París, los diseños de Lee eran bastante rígidos, pero creo que allí descubrió su lado más delicado. Cogimos eso y lo llevamos a Londres. Recuerdo que, con la colección número 13, Lee estaba muy contento. Tenía muy claro lo que quería hacer. Al salir de la reunión, todos pensamos: tiene muy clara esta temporada. Sabe los colores y las siluetas que quiere. Se sentía en paz. En el primer desfile en el que trabajé con Lee, le gustó la idea de que usáramos robots. Lee no paraba de decir: voy a utilizar este robot y esta modelo. Y nosotros pensábamos: Dios mío, otra vez con los robots. Esperábamos que se le quitase la idea de la cabeza. Pero después, la noche antes del desfile, apareció el robot y no teníamos un vestido que le pegara al robot. Volví al taller y dije: chicos, tenemos que hacer un vestido para el final. ¿Adivina quién se metió bajo la mesa? Sacó un tul y dijo: aquí está el vestido. Le dijeron que era imposible y él dijo: no, no lo es, se puede hacer. Eso hacía con la gente, llevarla a conseguir lo imposible. Contratamos un técnico para que programase los robots y Lee decía: sí, haz que los robots hagan así y así. Se puso a dirigir a los robots como si fueran actores y al final quedó una coreografía maravillosa. La modelo giraba sin parar. Shalom Harlow estaba ahí, en medio de dos robots que parecían tener vida propia. Creo que es la primera vez que un desfile mío me ha impresionado tanto. Eso del hombre y la máquina que hemos hecho al final, aún sigo en shock. He llorado por primera vez en un desfile mío. Lee estaba viviendo su sueño. Por muy duro que fuese, nunca habría dejado el trabajo. Era una oportunidad única en la vida. La primera vez que me di cuenta de que Lee se estaba haciendo muy famoso fue cuando alguien se nos acercó en el supermercado y le pidió un autógrafo. Recuerdo que me dijo: qué miedo, Dios mío. Y ahí me di cuenta de que algo estaba pasando. Se estaba haciendo famoso también fuera del mundo de la moda. Lo de ser famoso y que la gente le siguiera daba la impresión de que eso no era importante para él. No le veía el sentido a la fama. A mí solo me importa mi trabajo. A veces desearía que hubiera tenido una vida normal. Que hubiera podido ser una persona normal, que no hubiera tenido toda esa presión siendo tan joven. Cuando conocí a Lee, no tenía más que un cubo de basura lleno de ropa. Y en poco tiempo vi cómo se convertía en millonario.
Y cuanto más dinero tenía, más infeliz parecía. Porque con el dinero vinieron las drogas. Y eso fue muy triste. La cocaína me hacía ver las cosas con un prisma más luminoso y auténtico. Cuando me vi inmerso en todo eso, sabía que me iba a costar mucho. Algo tenía que fallar. Es una droga muy dañina. Pero a mí mismo no puedo cambiarme. ¿Cuándo fue a peor? Cuando la presión comenzaba a ser demasiado para él. Y, por desgracia, empezó a lidiar con ello de formas poco recomendables. Con la cocaína llegaron la agresividad, la rabia y los pensamientos paranoicos. Seguía creando una ropa maravillosa, pero su personalidad cambió. Trabajo mucho, hago 10 colecciones cada año y eso es mucho trabajo. Yo no busqué a Givenchy, ellos vinieron a mí, así que me enfadó mucho que la gente dijera que me iban a despedir sin ser cierto. Así que os den a todos, haré lo que yo quiera. Sin ninguna duda, nuestra relación cambió en ese momento. Era como si tuviese dos caras. Un día podía llegar muy tranquilo y reírse todo el rato, y al siguiente convertirse en el mismísimo diablo. Era evidentemente una persona atormentada, y esa oscuridad lo convirtió en un artista de un genio y una creatividad increíbles. Yo tenía un tatuaje en el brazo en el que ponía McQueen, y me lo borré. Creo que todo se terminó cuando se dio cuenta. Lee era un romántico, y creo que siempre flirteó con la idea del amor, aunque no estoy segura de que llegase a conocerlo. El gran amor de su vida fue su propio trabajo. Además, no confiaba en nadie. Pensaba, si mi novio no está aquí, es porque está por ahí con otro. Eso le causaba mucho sufrimiento. La gente olvida que la moda siempre ha servido para atraer a una pareja. Trata sobre la sexualidad, sobre mostrar al otro quién eres. Lo siento si te parezco estúpido, pero incluso yo estoy rellenito y me gustaría estar más delgado. Seamos realistas. Cuando me hice la liposucción, estaba sumido en un momento muy nocivo del mundo de la moda. Fue una época muy surrealista. Cuando modificó su aspecto físico, dijo, he cambiado y ha sido un error absoluto, porque ya no sé quién soy. En cuestión de 10 años, había pasado de ser el pequeño Lee McQueen, que cosía en una esquina de mi taller, a convertirse en una figura esbelta, vestido de Comme des Garçons. Tuvo que convertirse en algo que no quería ser, esa especie de personaje de Alexander McQueen. McQueen es como una gran familia. Hay que hacer un seguimiento de cerca. Si acaso, me he convertido en un capataz aún más duro. Quiero verlos a todos concentradísimos en cada prenda, en todos los departamentos. Seis de la mañana. No me grabes. A Simon le quedan horas de vida. Ya no me lo pasaba bien. Creo que esa fue la conclusión, que ya no era divertido. No me gusta. Ni a mí, me lo quito. Mis mejores trabajos los hice cuando estuve con Lee. Algunas épocas con él eran difíciles y otras maravillosas. Y todos lo elegimos. Elegimos estar ahí. Y también elegimos no estarlo otras veces. Me desplomé en una ocasión en Givenchy por la presión y la carga de trabajo. Nuestra salud era el precio que debíamos pagar. Yo crecí en la empresa. Está claro que ya no era el chiquillo que entró. Con el tiempo me di cuenta de que la situación me resultaba un poco claustrofóbica. ¡Sebastián! ¡Ven, maldita perra! Era una dedicación absoluta a la casa McQueen. Cuidaba de sus perros, trabajaba incontables horas y los fines de semana trabajaba o pasaba el rato con Lee. También nos íbamos juntos de vacaciones. Sí, hasta falsificar su firma. Me sentí atrapado, a pesar de que adoraba lo que hacía. Intenté hablarlo con él, pero no fue demasiado bien.
Cuando le dije que me iba, me dijo, más te vale pensarlo bien porque no hay vuelta atrás. Al final me fui muy triste porque, bueno, nadie vino después de todo. De todo el trabajo que había hecho. Desgraciadamente, Lee se tomaba las cosas bastante a pecho. Quizá no se paraba a pensar en cómo se sentía el otro o qué necesitaba. Cuando alguien se iba, se lo tomaba como algo personal o como una traición. Ha sido una locura. Ha habido muchos cambios en el trabajo, cambios de personal y todo eso. Todo ha saltado por los aires. Nos pasamos la vida tratando de entendernos a nosotros mismos y el porqué de nuestras decisiones y de los errores que cometemos. Mucha gente que trabaja en la moda sufre ansiedad, depresión o tiene ataques de pánico. Es una industria que alimenta el ego y eso tiene consecuencias muy negativas. Para el desfile Boss, la idea inicial era una sala acolchada. Empiezas a perderte a ti misma en una oscuridad, en un sitio del que no puedes salir. Por supuesto, esta idea tan maravillosa no era suficiente para Lee. Tuvimos que poner otra caja en el centro para darle un cierre teatral al desfile. Cuando se sentó a contarme en lo que consistía, no me miraba a los ojos. Decía, sí, trata sobre la muerte, la belleza y el resurgimiento y va a ser precioso. No esperaba para nada que recrease la famosa figura del íncubo de Joel Peter Watkins. Estaba atravesando una época sexualmente oscura cuando coleccionaba obras de Watkins. Trataba de conocerme a mí mismo. La imagen es muy macabra. Yo pensaba, Dios mío, ¿en serio voy a hacer esto? Dije, está bien, lo haré, pero quiero que sepas que lo hago por el arte. Me miró como si estuviera loca, apartó la mirada y dijo, creía que todos lo hacíamos por el arte. Y se fue. El decorado final parecía una mezcla de la película de Kubrick 2001 y de un psiquiátrico. Había un espejo de doble cara. Los periodistas se veían a sí mismos reflejados mientras esperaban que empezase el desfile. La música comenzó con un latido que iba cada vez más rápido. Nadie sabía bien qué esperar ni lo que iba a suceder. El público no tenía ni idea de nada. El mundo de la moda es una gran burbuja y a veces me apetece explotarla. Cuando comienza el desfile, la gente puede verlo de dentro, pero las modelos no podían ver al público. De repente se convirtió en algo muy voyeurista. Les puso a todas unas vendas en la cabeza que transmitían una ligera sensación de inquietud, enfermedad y confusión. Vino a verme una vez que acababan de operarme. Tenía vendajes y hematomas por todas partes. Lee me vio y dijo, ¡qué puta maravilla! Era como una esponja, lo absorbía todo. Era capaz de apreciar la belleza que hay dentro del horror. La vida es imperfecta. No somos perfectos, no somos modelos. La belleza está en los ojos de quien mira. Parece de broma que el desfile acabase con una mujer gorda rodeada de polillas, pero yo creo que tiene cierto sentido del humor. Estar gorda y las polillas, ¿no son las peores pesadillas en el mundo de la moda? ¿De quién son las colecciones en las que me fijo y que envidio cada temporada? ¿Y de quién son las que me parecen
absolutamente asombrosas. Tom era un dios en la industria. Supongo que, aunque Lee era un rebelde y muy distinto a Tom, probablemente se sintió halagado y conmovido porque alguien como Tom Ford reconociese su talento y quisiera trabajar con él. También era suficientemente listo como para ver que necesitaba ayuda económica. Es muy caro dirigir McQueen. Nunca hemos estado en bancarrota, ni una sola vez. Pero quiero que la casa sea próspera y autosuficiente. Veo una luz al final del túnel para McQueen. Lo maravilloso de Lee es que es un poeta, y esto no va a gustarle, al que se le dan bien los negocios, porque es muy práctico. Entiende que puedes expresar lo que te dé la gana en la pasarela, pero que debes tener algo que vender en las tiendas. En el grupo Gucci fueron perspicaces y supieron ver el potencial de McQueen, así que le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Consistía en: financiamos tu empresa y te cedemos la mitad de la propiedad. Se reunían en secreto para que no se enterasen Arnell ni el LVMH. De hecho, no se enteraron hasta que fue inminente. Cuando hablé con Tom, le dejé claro que debía ser solo cosa de uno. ¿Así que te dejan diseñar lo que quieras? Totalmente. Yo estaba buscando un gran inversor. Gucci me llamó y, bueno, el resto es historia. Au revoir, Givenchy. ¿Qué haces? Siento debilidad por el mar, no sé por qué, quizá porque soy piscis. Cuando llueve o nieva y estás cerca del mar, escuchas las olas. Es muy melancólico, pero también muy romántico. A veces es necesario parar para desconectar, escapar de todo y no pensar en asuntos como los negocios o los desfiles, y descansar. Necesito estar rodeado de naturaleza. Este es más antiguo que la casa, tiene más de 400 años. Es un olmo. Por la noche lo iluminamos y me inspira mucho. Vienen mis amigos y encendemos la chimenea, vemos películas y escuchamos música. Es muy agradable y relajante. Pasaba mucho tiempo con mi madre allí, en la casita de campo. Doy gracias por esos ratos que pasamos juntos, por poder vernos más. Hicimos muchas cosas juntos. Mi familia me mantiene con los pies en la tierra. La moda es una industria muy superficial. Cuando empecé en Londres no había nada similar. Esto es lo más parecido a la alta costura que hay en Inglaterra. Todos aquí son estudiantes, así que los formamos y los ayudamos a iniciarse en el mundo de la moda. Lee sabía que desde pequeño siempre me había encantado el arte y dibujar. Había pasado mucho tiempo y yo estaba trabajando en un vertedero. Él necesitaba un diseñador textil para hombre y así fue como me contrató. Estaba muy contento de tenerme allí. Primero por el tema creativo, pero también por tener algo que le recordase a su pasado y a su infancia. Vamos a ver. Hubo una época bastante difícil en la que me sentía muy angustiado. Tenía muchos conflictos en la cabeza por tener que hacer algo que en realidad no era lo que yo quería, trabajar en Givenchy. Pero creo que he llegado a un punto en el que acepto que mi vida es así y que he nacido para esto. El ambiente dependía de su estado de ánimo. Muchas veces era una alegría estar a su lado.
Yo lo veía como la abeja reina que da órdenes a las abejas obreras y estas obedecen. Eso es lo que sentía la gente. Lee tenía una manera un poco infantil de hacer el tonto cuando estábamos en el taller. Eso facilitaba todo y se hacía muy agradable estar allí. Todo se hacía siempre con creatividad y eso nos gustaba. Me expreso muy alto y claro con mi trabajo. Para mí todo lo que hago es personal. Incluso convertir a Kate Moss en un holograma es de algún modo personal. Es algo etéreo, me hace sentir muy bien, en paz con el mundo. Si quieres saber quién soy, mira mi trabajo. La moda para ti. Mi vida. Izzy murió con orgullo. Se fue habiendo logrado mucho más de lo que soñaba. La muerte de Izzy fue un gran golpe para mucha gente, incluido Alexander. Un golpe muy duro. Le vi en el entierro de Izzy. Estaba destrozado. No parecía él. Estaba sentado detrás de mí. Al girarme vi a alguien con una falda escocesa y un sombrero. Y pensé, Dios, es McQueen, es Alexander. La expresión de su rostro era trágica. Lo sentí mucho por él. Era evidente el dolor que sentía. Se podía ver el amor. Sí, no neguemos el amor, porque ellos dos se adoraban. Izzy estaba medio camino entre una madre y una hermana. Ese era su sitio. Y Lee la adoraba. Izzy y McQueen conectaban muy bien porque ambos tenían traumas. Alexander había sufrido abusos y sentía que le habían arrebatado la inocencia. Izzy vivió un momento muy trágico cuando tenía 5 años. Su hermano murió mientras jugaban. Ella no tuvo culpa, pero se sentía responsable y cargó con ello. Tenía un lado autodestructivo que nunca pudo resolver. Esos temas reaparecían cada cierto tiempo y la situación se volvió muy seria. No me drogo, pero tomo medicación. A veces necesito tomarme una pastilla para estar tranquila. El camino hacia su autodestrucción estaba claro. Quizá Izzy no quería vivir para siempre. No podía reinventarse como una mujer mayor porque la moda gira en torno a la juventud. Descubrir gente es algo grande. Es como ser madre. Pero ya no tengo leche. Izzy estaba planeando su muerte. Deseaba despedirse de McQueen. Así que organizó un fin de semana. Se esmeró mucho en preparar un menú estupendo. Pero Alexander llegó tan cansado que se quedó en su habitación. Él no pudo darle lo que fuese que ella necesitara. Pero se vieron, sí, y se pudieron despedir. Un abrazo, un beso y un nos vemos en la otra vida. Cuando uno está enfermo, se da cuenta de lo solo que está. Izzy tenía cáncer de ovarios. Era terminal. Por supuesto, no quiso recibir quimio. Lo último que me dijo fue, Detmar, ¿recuerdas cuando brillaba con luz propia? Le respondí, Izzy, siempre lo harás. McQueen ha llamado a este desfile la Dama Azul. Se lo ha dedicado a su gran amiga y mentora, Isabella Blow. Ella estaba en la ropa, se olía su perfume por allí. Y entre bambalinas, sus niños, Alexander y Philip, trabajaban como locos. Y si era lo que les unía. Isabella nos creó de la nada, a Alexander y a mí. Ella sola. Y lo hizo con una convicción que no volveremos a sentir. Su confianza en nosotros nos convirtió en lo que somos.
Cuando me senté y vi los diseños y la música, me quedé cautivada, porque reconocía a Izzy en las prendas de Alexander y en los sombreros que Philip había diseñado. Habían creado una especie de figura mítica que era la presencia de Izzy en el desfile. Fue muy emotivo. No podía parar de llorar. Estaba encogido. Pero el dolor es así y hay que vivirlo. Después, cuando salieron, me di cuenta de lo jóvenes que eran y de que habían perdido a una gran amiga a la que adoraban. Creo que afectó mucho a Lee. Tras la muerte de Izzy, pasó momentos muy duros. No estoy enfadado conmigo, sino con el mundo. Intento que mi mente pare, pero no lo hace. Siempre vuelve a pensamientos más oscuros. Una noche, en las noticias de la tele, salió el desfile de Lee McQueen titulado The Horn of Plenty. Mi padre estaba viéndolo y dijo: Sebastián, ven, creo que es el desfile del pirado de tu amigo. Cuando mi padre vio la colección, me dijo: tu amigo se ha vuelto loco del todo. Creo que The Horn of Plenty refleja lo que es el mundo de la moda hoy en día. Un montón de mierda. Estuvimos 3 años sin tener contacto. Pensé mucho en él y creo que él también. Cuando le llamé, fue como: hola, Lee. Hola, Lee. Soy Sebastián. ¿Dónde cojones has estado todo este tiempo, maldito cabrón? Empezamos de nuevo, como los hermanos que habíamos sido. Entonces cogí un ferry a Ibiza y fui a su villa. Cuando abrió la puerta, me quedé en shock, porque parecía otra persona. Estaba delgadísimo y se le veía muy frágil y muy pálido. Cuando le abracé, me di cuenta de que algo había cambiado. Su cuerpo no era más que huesos, apenas tenía carne o músculo. A Lee se le ocurrió aplicar el concepto de la metamorfosis para un desfile. Quería que su rostro se convirtiera en una calavera. Todo en su vida le había llevado a esos sentimientos de tormento. Lee era seropositivo y, aunque eso no es una sentencia de muerte en sí misma, creo que siempre lo tenía en la cabeza. Cuando estaba decaído se notaban las malas vibraciones. Eso desencadenó en una auténtica depresión. Creo que lo que le pasaba a Lee es que, después de los desfiles, después de haber construido y trabajado tanto, se venía abajo. Y después tenía que preparar el siguiente. Y así uno tras otro. No sé cómo Lee podía soportarlo. La presión ahora mismo es inmensa. Por el contrato con Gucci, porque me encargo de la moda masculina, además de hacer McHugh. Estoy haciendo unas 14 colecciones cada año, igual que cuando estaba en Givenchy. Así que es mucho trabajo. Creo que le habría gustado alejarse y dejar todo atrás, pero era su nombre el que estaba en la puerta. No podía dar la espalda a su reputación y a todo lo que había construido.
Si me hago viejo y sigo estando por aquí y dejo mi firma, lo quemaré todo y que no trabaje nadie. ¿Así que no dejarías que nadie llevase las riendas de la tradición y la marca McQueen si tú ya no trabajases en ella? No creo, porque esa persona tendría que proponer unos conceptos para los desfiles y mis desfiles son muy personales. No sería posible. Le dije, Lee, ¿por qué no te alejas de esto durante un año? Y me contestó, tú no lo entiendes. Tengo a 50 personas a mi cargo que tienen que pagar sus hipotecas. No puedo dejarlo. Siempre pensé que tenía mucha tristeza en su interior. Y eso me daba mucha pena, porque era alguien con muchísimo éxito, pero que en el fondo se sentía muy solo. A veces te sientes completamente solo. Y creo que la moda no lo es todo en esta vida. Y no quiero quedarme atrapado en esa burbuja de, bueno, pues esta es mi vida. Es gracioso porque todos los que trabajan en la oficina pueden desconectar cuando llegan a casa. Pero yo sigo siendo Alexander McQueen cuando cierro la puerta, ¿entiendes? Tengo que irme a casa conmigo mismo. Así que si he tenido un mal día, solo me tengo a mí mismo. Cuando estábamos juntos, se comportaba como siempre, normal. Pero en el fondo, sabíamos que no estaba del todo bien. A veces oía voces. Incluso me dijo que le perseguían. Como yo solía decir, la paranoia te destruye. Recuerdo que hice un boceto en el que había muchas cámaras y pensamos que quizá podíamos instalar las cámaras en robots. La idea era poner la cámara en la cara del público, que se sintiera vigilado e incomodarle. El concepto de la Atlántida de Platón era gente que procede de la Tierra y regresa al mar. Estoy buscando algo que no existe. El lugar más increíble y bello del mundo. Ningún sitio de los que imagino existe realmente. Le encantaba nadar y bucear. La sensación de estar en un mundo distinto bajo el agua, ajeno a todo lo demás. Es casi como volver al útero flotando, ¿sabes? La serenidad que se siente de esa forma. En la mente de Lee, esta colección era una especie de estudio. Hubo mucha impresión digital, experimentación, corte de patrones, y volvía a ver robots. Me dijo, esta es mi última colección, Sebastián. Y dijo, estoy harto de todo esto. Voy a suicidarme. ¿Cómo? ¿Que vas a suicidarte? Sí, estoy harto. Estoy harto, harto de todo. Quiero acabar con esto. En mi último desfile, al final, ¿te acuerdas de vos? Voy a hacer algo parecido, pero con una caja de plexiglás del tamaño de una persona. Cuando acabe el desfile, la caja saldrá del suelo, conmigo dentro. Y después, simplemente, me pegaré un tiro. Y yo, bueno, no sabía cómo reaccionar, porque parecía muy convencido. Mi vida siempre ha sido una montaña rusa. Quiero que se pare. Quiero bajarme. Estaba convencido de que el mundo de la moda estaba en su contra. Le dije, no, nadie está en tu contra. Pero si de verdad estás pensando en hacer eso, harás daño a mucha gente, porque acuden a tus desfiles para admirar tu belleza, tu talento, tu creatividad, y para verte a ti, para ver tu trabajo. You
Él era como un director de cine y nosotras como aliens. Nos dijo, escuchad, tenéis que tener esta expresión en la cara. Ser fuertes, debéis ser poderosas. Con ese desfile nos lanzó una bomba. Vale, hasta aquí. Todo ha terminado. Renacemos. Empezamos de nuevo. Un nuevo capítulo en un nuevo planeta. Yo estaba muy asustada. Intenté no imaginarme cayéndome al suelo. Quería que se sintiera orgulloso de mí y del gran ejército de modelos que tenía. Había unos estampados interminables que podían ser las aletas de un pez o las escamas de una serpiente, manipulados y montados, formando un patrón repetitivo y convertidos en algo distinto y reconocible. La era digital había llegado a la moda. Si iba a ser su última colección, como así fue, debía ser la mejor. Sabía que necesitaba algo revolucionario. Y yo creo que esta colección lo era de largo. No fui a ver el desfile. Mi madre estaba enferma. Estaba en tratamiento con diálisis entonces. Lee no quería hacerse a la idea de que íbamos a perder a nuestra madre, porque había perdido a Izzy. No llevaba bien que mi madre estuviera enferma. Cuando mi abuela murió, Lee se quedó hecho polvo. Lee estaba destrozado. Estábamos todos en casa de mi padre y Lee ni siquiera parecía él mismo. A todos nos afectó mucho la muerte de mi madre, pero creo que estábamos más preocupados por Lee, porque mamá y él... Lee idolatraba a mi madre. El último encargo que me hizo fue diseñar la lápida. Le gustaba la idea de que unas alas envolviesen la lápida como si abrazasen a mi abuela Joyce. En un principio, diseñé unas manos boca abajo sobre la lápida, pero a él le parecía que las manos hacia abajo las retenían y quería enaltecerla, así que puso las manos hacia arriba. Llamé a Lee y estuvimos hablando sobre el funeral de mi madre. Fue nuestra última conversación. Parece que estoy triste con mi trabajo y mi vida. Estoy triste, pero no amargado, porque me siento agradecido por todo lo que me ha pasado. Cuando llegue la hora de rendirse, lo sabré. Esa noche estaba en la cama leyendo y sentí que algo me tocaba la cabeza. Lo hizo de una forma muy suave y delicada y pensé, ¿quién está aquí? ¿Quién eres? Supe que alguien había muerto y se estaba despidiendo. Recibí una llamada de mi hermana a las 9:30 de la mañana. Esa llamada lo cambió todo. No me podía creer lo que oía, porque me parecía algo totalmente surrealista. No me quitaba de la cabeza la imagen de Lee. Solo haciendo eso, y es bastante
Bueno, no es la manera más agradable de irse. Suicidándose solo, ahorcado. No quiero pensar en lo que se le pasaría por la cabeza en ese momento, lo solo que debió sentirse al hacerlo. El mundo de la moda está conmocionado hoy por la noticia de la muerte de Alexander McQueen. El hijo predilecto de la moda británica ha sido encontrado Alexander muerto McQueen, 40 anni, è stato trovato morto, si dice impiccato nella propria vicino famosa abitazione. Come Marco Alexander McQueen ha la repentina muerte del diseñador de 40 años, Alexander McQueen. On a appris ce soir la mort du styliste britannique Alexander McQueen. Ce grand nom de la haute couture était âgé de 40 ans. Solía decir a menudo, un día volveré a casa. Metido en una bolsa. Ese día todas las noticias abrieron con la imagen de Alexander saliendo de su casa dentro de una bolsa. Había llevado a mis hijos al centésimo aniversario de Hamley. Mi pareja vino a recogerme y me dijo... No puedo hacerlo. Siempre me pongo a llorar. Me dijo, Lee está muerto. Fue un shock muy grande. Estuve enfadada durante mucho tiempo porque no entendía cómo había podido pasar. Creo que quizá tras la muerte de mi madre, sintió que nunca más volvería a ser feliz. Creo que fue en ese momento cuando sintió ese vacío. Le echo mucho de menos, sí. Aunque podría haber sido muy feliz, la verdad es que no lo fue en el terreno personal. Y eso es lo que más deseaba para él. Sí. Me hace muy feliz haberle conocido y haber podido compartir parte de mi vida con su historia y todo lo demás. Pero le echo de menos. Ojalá las cosas hubiesen acabado de forma distinta. Él quería hacer cosas preciosas. De hecho, era un escultor de la ropa. Sí, creo que era un escultor. De ahí proceden sus siluetas. Sus diseños me hacían sentir que puede ser femenina y a la vez decir, no me vaciles, que soy una zorra. Lo que mejor recuerdo era verle trabajar. Era algo mágico. Yo lo veía como un mago. Un diseño podía ser una auténtica locura y el siguiente una genialidad. Nadie era capaz de emocionar tanto en un desfile como lo hacía Lee McQueen. Para Lee, la moda era una manera de expresar muchas cosas, pero quería que la gente no se centrase en él, sino en el arte que creaba. Estridente, rebelde, sumamente divertido y con mucha determinación. No solo tenía una visión muy particular, sino que era alguien peculiar con una personalidad arrolladora. No hay mucha gente así. No aparecen con frecuencia.